Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, que se nos ha manifestado, despierta tu poder, Señor. Salvarnos, oh Dios, restaurados, que
asaiado, mientras tu pueblo te suplica. Anunciada toda la tierra. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Tocan la trompeta, ora luna nueva.
tuviesen según su santo don. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento miraría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor me adularían y su suerte quedaría fijada. Me alimentaría con flor de la vida, me saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad a Dios, nuestra fuerza. Decida la ciudad de Sión, mira a tu Salvador que llega, el premio de su victoria lo acompaña, su recompensa lo precede. Los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Se postrarán ante él todos los reyes. Los pueblos le servirán y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se postrarán ante todos los reyes. Desde lejos vienen los pueblos, trayendo sus dones. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Esa salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y al Hijo y
Celebremos las maravillas de Dios que nos ha consolado con el nacimiento de su Hijo. Y aclamémoslo alegres diciendo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Con los ángeles, con los patriarcas y con los profetas, te alabamos, Señor. Con María, la madre de tu Hijo, nuestra alma proclama, Señor, tu grandeza. Gloria a Dios en el cielo. Con los apóstoles y evangelistas, te damos gracias, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Con todos los santos mártires, ofrecemos, Señor, nuestros cuerpos como sacrificio de alabanza. Con todos los santos que han sido el honor de la Iglesia, te consagramos totalmente nuestras vidas. Gloria a Dios en el cielo. Porque Dios ha infundido en nuestros corazones un espíritu filial, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Señor Dios, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo descubra plenamente el misterio de Cristo, su Redentor, para que, en virtud de este misterio, pueda llegar a gozar de aquella luz que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. O Sanctissima, O Finissima, Virgo Maria, Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo, por medio de una estrella, y los iluminó con la luz de la fe, esté con todos ustedes. En esta Santa Misa, le pido a Dios nuestro Señor, que así como ahora tenemos un encuentro personal con Jesús, así lo tengamos todos los días de nuestra vida. También en esta Santa Misa, estamos pidiendo a Dios por nuestro hermano Francisco Javier y Salvador Torres Galván y familia, por sus intenciones y necesidades. Que Dios los bendiga a ustedes, Francisco y Salvador. Y también pidamos a Dios por nuestros bienhechores de la Basílica y del Cabildo, vivos y difuntos. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen y lo devolvió al encargado, y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo:
Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús nos dice, aquí y ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y oprimidos, para curar las enfermedades y anunciar el año de gracia. Y su homilía es esta: hoy se ha cumplido lo que este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Esto nos lo está diciendo a nosotros. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar. Este hoy es siempre. ¿Qué nos dice Jesús con estas palabras? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí desde toda la eternidad, pero también en su concepción y nacimiento es por obra del Espíritu Santo, porque lo ha consagrado para anunciar la buena nueva a los pobres. Y los pobres somos nosotros, porque no hay más pobre que el pecador. Todos nosotros somos pecadores. Y la buena noticia es Jesucristo nuestro Señor, el Evangelio. Es la buena noticia. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Esta, evangelizar. Curar a los enfermos. Dar libertad a los cautivos y oprimidos y anunciar el año de gracia. Dar libertad, por su muerte y resurrección, nos libera del demonio, del pecado, de la muerte, de todas las clases de esclavitudes, del materialismo, de la indiferencia, del egoísmo, la soberbia. Nos libera. ¿Pero qué se necesita? Celebrar precisamente el año de gracia. Y el año de gracia es precisamente ese encuentro personal de cada uno y de toda la comunidad con Jesús. Recordemos que Jesús es Dios Salvador. Dios nos salva y necesitamos ese encuentro. Y de ese encuentro viene la fe y la caridad. Y este es precisamente el año de gracia. Y el año de gracia es cada instante de nuestra vida. Jesús es el ungido del Señor, es decir, es el Mesías. Es Dios como el Padre y el Espíritu Santo. ¿Y quién es Dios? La mejor definición nos la ha dado precisamente San Juan. Hijitos, amémonos unos a otros. El que ama
viene de Dios, es hijo de Dios, conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, porque Dios es amor, esa es su esencia. Dios es amor. Y la manifestación de su amor es que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo nuestro Señor ha entregado su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo nos entrega su amor personal. El amor personal. Así es que Dios es el amor. Él es la causa del amor. Él nos entrega su amor. Por eso es importante esta experiencia con Jesús, para que nosotros podamos vivir el amor. Ya estamos capacitados porque Dios nos ha entregado su amor. Estamos capacitados. No podemos decir, ay, soy muy débil, soy pecador, soy muy humano. Sí, pero también eres divino. También estás participando de la vida divina, de la vida de Dios. Y precisamente nos sigue diciendo San Juan, que nosotros amamos, así como Él nos ama, así también debemos dar una respuesta a nuestro amor a Dios. Pero como no lo vemos, entonces al amar a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Precisamente nosotros, al amar a nuestros hermanos, estamos amando a Dios. Y precisamente nosotros, por eso, vivimos la vida de Cristo. Nuestra vida es Cristo. Y no solamente en nuestro modelo, sino en nuestro estilo, vivir la vida de Cristo Jesús, que ama, que tiene misericordia de todos nosotros, que nos perdona nuestros pecados, nos protege, nos defiende de nuestros enemigos. La Santísima Virgen María nos ha traído, también nos ha entregado todo su amor, Jesucristo nuestro Señor. Nada más voy a decir en algunos momentos muy importantes, pero es toda la vida de la Santísima Virgen, el momento de la encarnación, en la cruz. Y aquí cerquita, unos cuantos metros, en el Tepeyac, nos ha entregado todo su amor, para que nosotros podamos ser levantados con Cristo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos. Nos ha entregado a su Hijo para revelarnos quién es Él, quién es Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle a Dios nuestro Señor, como lo hemos hecho en el Salmo responsorial, todos estos días, que todos los pueblos te adoren, Señor, que todos los pueblos te adoren, Señor. Guardemos un momentito de silencio para practicar con Jesús la palabra, la frase, lo que más nos haya llegado a nuestro corazón. Sigamos practicando con Él, con Jesucristo nuestro Señor. Tengamos en vivo este encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, al Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres de todas las religiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean, oremos. Padre, escúchanos. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares, para que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos Francisco Javier y Salvador Torres Galván y familia, por sus intenciones y necesidades, oremos. Padre, escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo, y haz que el Redentor del mundo sacie con los dones de su venida la sed de quienes le suplican, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesucristo.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y ahí, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosa el alma que en él confía.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora nos te da la bendición, como lo hacemos ordinariamente en la Santa Misa, porque todos los jueves está expuesto nuestro Señor, lo llevamos en procesión a su capilla, para que nosotros lo podamos adorar al Santísimo Sacramento. Y también, cuando vaya pasando Jesús sacramentado frente a ustedes, si pueden hincarse, se hincan, para que adoremos a Jesús sacramentado. Angelima gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quel in mundi precio, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, su in moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumben supra tribus, observata legie plene, cibis in legalibus, cibum turbe duo tene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, vitque sanguis Christi in meru, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincer, sola fide suffit. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que todos cantemos. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que vuela. Arrullos de amores del alma salid, suspiros de fuego al cielo subid, suspiros de fuego. Dios mío, acércate.
paloma sedienta que vuela hacia ti. Beber en tu cáliz al mundo es morir, y morir al mundo es dulce vivir, y morir al mundo es dulce vivir. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, loma sedienta que vuela hacia ti, paloma sedienta que mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Todos cantemos. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Tú eres mi Jesús amado, el pan del cielo venido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo.